una persona tranquila que no, no aprovecho o saco provecho de ser famoso, sino que lo disfruto y lo veo por otros lados. È un piede incredibile. Perché è il piccolo gioiellino nostro. Come lui non ce n'è. Gioco, un fenomeno. Quando mi incontrano per la calle, mi piden fotos e mi piden che haga la Dybala Mask. Y yo, bueno, a veces siempre le explico y le digo, no, no quiero usarla tanta porque si no después no la voy a poder usar en el campo. Paolo Dybala segna per noi. Paolo Dybala segna per noi. No es solamente una celebración de un gol, también tiene un mensaje atrás que para luchar hay que ponerse una máscara como los gladiadores. ¿Arrancamos? Sí, vamos ya para allá. El más creativo creo que contra la Lazio, que fue una victoria increíble. Alexandro ancora, Alexandro prova el tiro, viene ribattuto ma non è finito. 15 segundos para que termine, me llega una pelota al borde del área. Rugani con el piattone per Dybala. Entonces me giré y pude hacer un caño al defensor y meterme en el área y bueno. Dybala, Paolo, attenzione, Dybala, attenzione. Una vez que entré ahí tuve que aguantar la presión de otro jugador del Lazio que estaba llegando. Tal vez podía ser penal, pero en ese momento traté de seguir la jugada. Dybala, Paolo, attenzione, Dybala, attenzione. Dybala, Dybala. Dybala. ¡Strepitoso! ¡Strepitoso! ¡Strepitoso de la soya! Cuando salí corriendo a festejar el gol, una sensación increíble porque por cómo había sido el partido. Muy bueno, ¿no? Como escritor. Voy a escribir un libro. Yo llegué con 21 años hace 4 años y me tocó jugar con la camiseta número 21, que para la historia de Juventus es un número muy importante. La sociedad me pidió de que jugara con el número 10 y la verdad que no fue fácil tomar esa decisión. Lo pensé y bueno, decidí de jugar sabiendo que no iba a ser fácil, que las críticas iban a ser más duras. En un equipo tan grande como es Juventus, la verdad que no tiene precio y me siento muy afortunado por donde estoy. ¡Paolo! ¡Paolo! Y creo que es fundamental concentrarse en lo que viene el día después del partido, relajarse, entrenar, alimentarse bien para estar bien para los próximos partidos. Absolutely fantastic. Es hora de la cena. Cortó la contra. Es hora de la cena. Bueno, hoy ganador a la play de nuevo. Carlos, la banda, de Nahuel. No hay rival, no hay rival. Ojo, ojo. ¿Por qué chiste así? Y bueno, el día se ha hecho un poco largo, pero estuvo divertido, así que nada. Terminan cenando siempre todos juntos. Ahora hemos terminado el entrenamiento y bueno, vamos a seguir con una foto y unos videos para días. ¿Echamos una foto? No, no, no. La gente siempre me trató muy bien, tengo muchos fans, no solamente hinchas de Juventus, sino también de otros equipos, siempre me tratan bien, me piden una foto, es increíble, entonces siempre trato de ser disponible. Soy una persona tranquila que no,
no aprovecho o saco provecho de ser famoso, sino que lo disfruto y lo veo por otros lados. Imaginamos que alguno de nosotros podía llegar a este nivel y nada, la verdad que es un orgullo muy grande ver a Pablo acá. Seguramente para nuestros compañeros que están en Argentina también lo es, lo ven a la distancia, pero se disfruta cada día. Acabamos de terminar el día haciendo la foto de Adidas y videos y bueno, ahora nos volvemos tomando unos mates con Nahuel, mi amigo. Hola a todos, acá estamos con Rodri y le vamos a comentar un poco cómo se prepara el mate, que obviamente mate. Es argentino, ¿no? Sí, no hay chance, por todo uruguayo. Siempre lo mismo. Primero ponemos yerba. Un poco de yerba. Una vez se pone la yerba, hay que poner un poquito de agua fría para que se hinche la yerba. Vamos poniendo acá un poquito de agua. Esperamos un ratito. Ahí va, lo dejamos acá. Creo que lo pusiste mucha. No, está perfecto. El dopo, metíamos un poco de agua calda. Ahora vamos a meter acá. Donde pusimos, en el mismo lugar que pusimos el agua fría, metemos agua caliente. Ponela así, para que termine. Que se absorba bien la yerba. Metemos la bombilla. Empujamos un poquito la yerba. Y acá queda un buen mate uruguayo preparado. O argentino. Ya estamos listos para ir a la cancha. Obviamente, siempre en compañía de un buen mate para viajar. Así que nos vamos ahora mismo. Después de perder un partido así, donde el equipo dominó por 85 minutos el partido, es feo, te vas con rabia, que no concedió nada a un rival como Manchester United, ¿no? Que con la historia que tiene en Champions, con lo que significa, tiene estas cosas en esta competición como es la Champions League. Si no curás detalles, si no estás atento en cada centímetro, te encontrás con jugadores que te hacen un gol de tiro libre como lo ha hecho Mata o en dos partidos, en dos minutos te dan vuelta un resultado con bronca, pero a seguir, aprender de los errores también a veces es bueno. Había fallado un penal en Doha contra el Milan y bueno, había sido el último penal de nosotros y después el Milan convirtió, entonces perdimos la final y bueno, fueron unas vacaciones horribles porque ellos me quedé pensando mucho en ese penal, en cómo superar ese momento. A lo mejor fue así como surgió la idea de la máscara, de mi festejo, de la máscara de un gladiador. Pero bueno, no es solamente una celebración de un gol, tiene un mensaje atrás que es siempre salir adelante después de que suceden cosas. Para luchar hay que ponerse una máscara como los gladiadores. No, la verdad que haber convertido un triplete en Champions y después poder llevarte la pelota autografiada por tus compañeros a casa es algo increíble, porque uno de chiquito siempre mira la competición y además porque es una pelota hermosa, muy linda. Ponete la máscara. No, yo no me pongo la máscara. Muéstrala. La máscara de México. Baja un poquito la barbilla. I got the commission to build up a special mask for Dybala.
Thank you. Thank you. Of your life. Acá estamos con la máscara Copa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y ahora quién me levanta? Ahora es momento de seguir hacia adelante, de ir un paso más allá y, ¿por qué no?, ganar la Champions.